allí clavada. Les damos la bienvenida a este programa Compartiendo la Visión, edición especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos virtualmente por la vía del Skype a Orlando, Florida, con nuestra bella invitada. Ella es salmista, autora, Betania Valencia. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendiciones.
Amén. Bueno, estamos muy felices, muy agradecidos con Dios de tenerte en el programa para compartir sobre tus inicios en la música y todo lo que está en tu corazón que quieras que la audiencia para conocerte más, Betania. Amén. Yo nací en la República Dominicana y desde los 3 años mis padres pastores le hicieron una invitación, un concilio, y de ahí nos trasladamos a la bella Isla del Encanto y mis inicios fueron en Puerto Rico, ya que fui criada allá. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me encantan los dos países, he podido estar en ambos. Me encanta mucho Santo Domingo porque tienes unas connotaciones para glorificar a Dios muy especial en todas las calles, en todos los lugares que uno va. Es un país que de verdad muestra el amor hacia Dios, no tan solo en las personas, pero también en las afueras de las calles. Donde quiera que uno visita, siempre hay algo especial que les dice el pueblo dominicano a Dios. Muchas felicidades por haber nacido en ese bello país. Y Puerto Rico, obviamente, la Isla del Encanto, pues amamos mucho este país y la gente bella que Dios nos trae. Son gente muy especial, muy dotada, muy talentosas, muy lindas. Y le damos las gracias a nuestra hermana en común, Vicky Romero, que hizo esto posible. Gracias, gracias por la oportunidad de poder estar en este programa y compartir. ¿Cómo fueron tus comienzos en la música, alabar, glorificar a Dios del modo que lo haces, tan lindo? Pues en mi corazón siempre hubo ese anhelo. Según fui creciendo, yo veía a las personas que adoraban al Señor, cantaban, y yo decía, Señor, yo quiero tener una voz, un corazón para poder expresar mi amor y mi gratitud hacia ti. Y orando, cantando, desafinado, y ahí el Señor me fue desarrollando en lo que es el ministerio de la alabanza y la gratitud al Señor. Porque lo que tenemos es nuestra voz para darle honra y gloria al Señor. Betania, qué lindo que comentas eso, porque muchas personas pasan ese proceso en el comienzo de la música. No siempre es de un modo cómodo, no siempre nos alineamos bien a las melodías, nos desafinamos y nos volvemos como muy desanimados en el camino de lo que es el desarrollo musical. Pero tú venciste todos esos obstáculos y hoy en día pues eres una salmista muy bella, muy preciosa, y le cantas al Señor. Sí, una de las cosas que no debemos darnos por vencido, debemos de, si Dios puso algo en nuestro corazón, es por un motivo. Y siempre que el Señor pone algo en nuestro corazón, vamos a tener dificultades, no va a ser quizás un camino de rosa, pero no nos podemos dejar convencer por las voces contrarias que a veces nos dicen, no vas a poder, estás quizás muy mayor, quizás no tienes las conexiones, pero cuando hay un propósito en tu vida, Dios lo cumplirá. Aunque quizás se pueda ver la noche oscura, los vientos fuertes rugiendo, pero como yo digo, calma. Si Dios lo prometió, Él lo hará. ¡Wow! Poderosas palabras y un testimonio real a la perseverancia. Tú llegarás. Es el tema que vamos a traer a conversación. Es el inicio del tema este tan lindo. Y yo quisiera saber cómo este tema llegó a tu vida, cómo lo desarrollaste y hoy en día lo estamos disfrutando todos. Tú llegarás, yo creo que es un retrato personal y de todo creyente, que en medio de las dificultades, la canción dice, tienes que volar como el águila. El águila es uno de mis animales favoritos, porque el águila se remonta y aprovecha el viento contrario
para volar a su favor. Y entonces él descansa en el viento y abre sus alas y está alabanza. Tú llegarás, buen guerrero. No importa la situación, no importa los problemas. Si tenemos fe, vamos a llegar. Betania, todo esto es producto de un corazón que ha caminado con el Señor muchos años. También tienes una etapa muy linda porque eres autora. Decisión Vital es el tema, o diría yo, el título del libro que vamos a estar hablando en el espacio de este programa. ¿Cómo es que iniciaste esa etapa de escribir, que hoy en día tenemos un libro por esa decisión? Todo lo que el Señor pone en nuestros corazones es algo que diría y aconsejaría, no lo pongamos en una gaveta. Si el Señor pone ese deseo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, debemos llevarlo a cabo. Y él se encargará de abrir las puertas. Yo escribí el libro Decisión Vital porque me encanta trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, y vi la necesidad de informarme y compartir la información con los padres, los mismos jóvenes, las iglesias, centros comunitarios, de que es una alerta que nosotros veamos cómo nuestros jóvenes están siendo atacados mentalmente, espiritualmente. Las influencias del mundo los rodean y a veces se encuentran en una situación donde no necesitan reclamos ni críticas, sino amor, un oído para escuchar. Los jóvenes hablan mandándole señales a las personas de cuando están bajo estrés, cuando se sienten mal, cuando quizás están pensando en quitarse la vida. Y el enemigo usa todas estas artimañas para destruir esta generación pujante que necesita más de Cristo. Qué importante poder conectarnos con los jóvenes, dejarle el legado de la palabra de Dios, de que estén conectados con el Señor para que sus vidas sean completas. Somos completos en Cristo Jesús. No nos falta absolutamente nada. Simple y llanamente tenemos que seguir el camino que Dios ha trazado, y sé que va a traer contentura a nuestro corazón. Porque si hay algo que el Señor le complace es vernos felices, ¿verdad, Betania? Amén. Eso es muy, muy real. Quería decirte unas encuestas sobre el suicidio juvenil. Dice que el suicidio en adolescentes se ha convertido en un problema grave de la salud pública. Se encuentra entre las tres primeras causas de muerte en la población. El suicidio es la segunda principal causa de muerte entre las edades de 10 a 24 años. Y estas estadísticas siguen cambiando porque mientras nosotros hablamos, suceden tragedias a nivel personal en los diferentes hogares. Imagínate tantas vidas que se están quitando la vida sin haber comenzado, porque realmente no han realmente comenzado la vida como tal, sino que están creciendo, desarrollándose, estudiando, preparándose para cuando ellas puedan salir hacia afuera, uno como los padres o las personas que lo están criando, cuidando, estén en paz de que ellos van a poder sobrevivir y van a poder independizarse para subsistir. Y hay muchos diferentes detonantes que pueden causar esta situación. En el libro doy varias informaciones referentes para que nosotros como padres, como abuelas, como hijos, como hijas, estemos pendientes y miremos cómo nosotros podemos entrar en ese proceso de oscuridad y ayudar a nuestra generación. ¿Qué consejo les puedes dar a los jóvenes, ya que estamos ahora
trayendo este tópico a conversación. Decirle sí a la vida. Quizás pasamos por momentos difíciles y creemos que la noche nunca se terminará, pero si confiamos en Dios, clamamos al Padre de las luces, Él nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. Por un segundo de una mala decisión, por una situación dura, no puedes acabar con tu vida o con tus planes. Tenemos que calmarnos y mirar y preguntar, ¿haría esto nuestro Señor Jesucristo? Es algo que yo a mi niña le digo, pregúntate, ¿haría esto Jesús? La respuesta es no, no lo hagas. Wow, tremendo. Me encanta lo que acabas de compartir, porque es como enfrentar hacia una decisión que realmente hay esperanza. Nada se ha acabado, al contrario, sigue luchando para que entonces tú puedas estar en ese lugar donde puedas tener paz y tranquilidad para seguir adelante. Bueno, yo quisiera conocer el sueño que está pendiente para Betania Valencia, que todavía no se ha cumplido. Bueno, son muchos sueños y metas, pero una de ellas es que quiero grabar otra canción, hacer nuevos videos y sobre todo trabajar cada día más en el reino del Señor. Que el Señor nos dé las estrategias en medio de las dificultades de esta nueva época que nos ha tocado vivir para nosotros poder seguir siendo luz en la oscuridad. Porque todos los que somos llamados y somos hijos de Dios, somos luz. Y una luz no se puede esconder. Amén. Gloria a Dios, así es. Definitivamente que eso es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los planes que tienes en estos momentos, ya que estamos bajo la cuarentena en muchos de nuestros estados, especialmente acá en la Florida, para poder seguir llevando el mensaje a toda persona? A través de los Face Live, a través de diferentes plataformas sociales, aún escribir, mandar texto. A veces un texto lleno de esperanza es una predicación. Quizás no estamos físicamente viendo a las personas, pero es muy importante que hagamos una red de comunicación, especialmente a nuestros ancianos, nuestras amistades, nuestros hijos, familiares lejanos, y hay muchas formas de nosotros poder llevar el Evangelio de Cristo a tantas personas que lo necesitan. Amén. ¿Y los planes que tienes ahora para terminar este año? ¿Continúas con las nuevas producciones musicales? ¿Hay otras producciones de parte de escribir en libros? En estos momentos estamos pensando, según el Señor nos lleve adelante, quizás de escribir la parte 2, ya que esto es para los adolescentes. Y en mi corazón también está la inquietud, lo que son los niños. Hay mucha información de niños que están un poco bajo estrés y pueden tomar decisiones difíciles, la familia, los envejecientes, las personas mayores, que también necesitan cariñito, necesitan apoyo y tener herramientas para los familiares poder trabajar en esas áreas de su vida. Betania, ¿cómo podemos adquirir la información para poderte contactar? Por las plataformas sociales, Facebook, Instagram, en Amazon, el libro está ya, ebook, y también tengo la tienda virtual que si van a mi inbox en Messenger le puedo dar la información también. Qué bueno. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, el tiempo se ha ido demasiado rápido, pero quiero darte unas breves palabras para que puedas compartir. Yo diría que hay un
un texto que es mi favorito, que dice Juan 14:27. Lo que yo dejo con ustedes es shalom. Le estoy dando mi shalom, que es mi paz. Yo no doy la paz de forma como el mundo la da. No se permite a ustedes mismos estar enfadados o asustados. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. En nuestro Señor Jesucristo tenemos una paz 100%. No es adulterada como el mundo la da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás no estamos tranquilos, no podemos entender las cosas, estamos caminando, pero si decimos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no miremos al mundo para adquirir la paz, sino a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, Betania. Te esperamos en otra edición de nuestro programa con otro tema musical, con el libro, que yo sé que cuando uno empieza a escribir, continúa escribiendo, porque es algo maravilloso poder plasmar esta información para que la gente sea edificada. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero lo hayan pasado muy lindo. Yo, por lo personal, sí la pasé espectacular con nuestra bella invitada, salmista, autora, Betania Valencia. Para conocer más de ella, por favor visite nuestras redes sociales, también el sitio web, ahí va a encontrar más información. Espero que sea muy importante en la área de edificar sus vidas. Ese es nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestra pasión por hacer este programa. Los amamos, los bendecimos y hasta la próxima. Bye bye. Cuando te hizo llegar a la meta y triunfar, vas en busca de un gran porvenir. Es el tiempo de Dios, vas luchando sin fuerzas, llegando a la meta sin fin. En la mañana temprano te levantarás como el águila.
Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.